Llegamos al signo que siempre nos va a revelar algo nuevo en nuestra serie de los decanatos. Hoy vamos a hablar de Sagitario, conociendo más acerca de la esencia y naturaleza oculta de los 12 signos. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos a todos y en especial a quienes sean del signo de Sagitario. Si tienes tu sol, tu ascendente o tu luna en este signo, presta especial atención a este video. Pero en verdad es importante para todos porque todos tenemos los 12 signos en nuestra carta natal y siempre es muy beneficioso conocer más sobre la naturaleza, sobre la energía profunda de los 12 signos. Hoy vamos a estar hablando del noveno signo, que como buen signo de fuego Sagitario nos incita al movimiento, a la búsqueda de expansión de la propia identidad, porque Sagitario tiene que ver con los viajes, tanto físicos como mentales, y es el signo en este sentido que nos pone en contacto con todo lo diferente, es el que nos saca de nuestro contexto cotidiano y nos lleva a lo desconocido. Como buen signo de fuego, también es un signo de actitud positiva, pero en el caso de Sagitario, acompañada de cierta ambición que lo impulsa siempre a buscar lograr las grandes cosas en la vida. De hecho, Sagitario no es un signo que se conforme fácilmente con aquello que está a su alcance, con lo conocido, lo cotidiano que le puede parecer muy pequeño hasta insignificante, y por eso es un signo que siempre va a luchar contra las restricciones. Pero vamos a ver de qué tres modos diferentes. Encontramos en el zodíaco expresada esta energía del signo de Sagitario y vamos a empezar a hablar para ello de los tres decanatos de Sagitario, viendo que el primero es el decanato de Mercurio, y este decanato es importante para quienes hayan nacido entre el 21 de noviembre, aproximadamente. Recordá que la fecha en la que empiezan los signos cada año cambia. Vamos leyendo siempre sus comentarios, vemos cómo nos van contando personas que cumplen entre el 20 y 22 de cada mes que van descubriendo a lo largo de su vida que son de otro signo del que quizás creían. Así que para estas personas es especialmente importante que tengan el dibujo de su carta natal. Pero entonces si has nacido alrededor del 21 de noviembre, hasta el 1 de diciembre tu decanato es el de Mercurio que puede dar mucha capacidad para tener juicios acertados, pueden ser personas que tengan un intelecto agudo, claro que expresan cierta sabiduría y en especial que van a tener buena capacidad para adaptarse a diferentes circunstancias. También siendo Mercurio el planeta del intelecto, este decanato les da mucha energía mental, les puede dar una fuerte inclinación a interesarse en estudios científicos y filosóficos, Sagitario es el signo de la filosofía, y también los impulsa a a buscar siempre la perfección en su desarrollo, a lograr una conciencia superior en su vida, porque Sagitario es un signo que apunta hacia lo alto, que va hacia lo cósmico, hacia lo trascendente. Y Sagitario también es el signo de la religión, y en este decanato estas personas pueden expresar también una convicción religiosa, pero no tanto en el sentido de alguna creencia ortodoxa, sino, por ejemplo, más bien en la expresión del amor, del interés por el cuidado y el bienestar de todos los seres vivos de la Tierra. Sagitario es un signo que también tiene que ver con el amor por la naturaleza y eso se puede ver muy claro en este decanato. La palabra de este decanato es piedad. Vamos al siguiente, que es el decanato de la luna, importante para quienes hayan nacido entre el primero y segundo día del mes de diciembre hasta el 10-11 de diciembre. Es el decanato de la luna que da mucha imaginación, una imaginación muy fértil, mucha fuerza creadora y también puede dar ciertas inclinaciones románticas. Para los de este decanato sus impulsos van a ser siempre muy pioneros. Pueden tener más instinto emigrante, viajero, que el resto de los decanatos de Sagitario. Su mente siempre está abierta a lo nuevo. Sienten una especial atracción por la búsqueda en todos los planos, en el plano físico a través de los viajes, en el plano mental y también en el plano espiritual. Es un decanato de gran actividad, pero también puede dar mucha intranquilidad e inquietud. Su palabra es exploración. Y vamos a hablar ahora del último decanato de Sagitario, que es el decanato de Saturno, importante para quienes hayan nacido entre el 11 y el 20, 21 de diciembre, dependiendo del año. Es un decanato de fuertes pasiones, pero que van a estar más bien refrenadas por la naturaleza de Saturno. En algunos casos puede dar mucha capacidad, mucha habilidad motriz para los deportes, por ejemplo, varios deportistas destacados con su sol en este decanato pero si funciona también la persona en un nivel más hacia las tendencias intelectuales del signo, da mucha mentalidad filosófica, una mentalidad más sobria, también con mucha capacidad para las investigaciones profundas, sobre todo en el campo científico, por su habilidad para la síntesis en los conocimientos y también por su habilidad para saber comunicar a los demás los conocimientos que va adquiriendo. A nivel espiritual, quienes tengan destacado este decanato buscan también alcanzar el más alto estado de conciencia posible para la humanidad. La palabra de este decanato es iluminación. Llegamos hasta aquí con la información sobre los decanatos, en este caso para el signo de Sagitario. No te olvides de dejarnos tu comentario si sos de este signo. También, si es la primera vez que participás de nuestro canal, no te olvides de suscribirte, hacer clic en la campanita para enterarte de toda la información astrológica que traemos a diario como parte del trabajo que hacemos aquí en el Centro Astrológico Astlán, donde además de nuestro canal de YouTube tenemos una escuela de astrología, enseñamos a interpretar la carta natal, todo el lenguaje astrológico y te enseñamos con... Tu propia carta, en nuestro curso te regalamos el dibujo de tu carta natal junto con otras guías que vamos dando sobre toda la ciencia astrológica, así que te invitamos a participar, estamos justo ahora por empezar nuevos grupos, o también te puede interesar tener un estudio personalizado de tu carta astral o de estudios más específicos, estudios predictivos para que puedas planificar tu vida en base a la astrología, así que... Escribimos, abajo en la descripción tenés los links para comunicarte directamente con nosotros a nuestro teléfono. Muchas gracias, nos despedimos por hoy y nos vemos en el próximo video.